Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Extra contigo en casa. Tenemos esta tarde con nosotros a Miguel Sánchez González, que eh, como habréis leído en el resumen que nos envían siempre nuestros ponentes, es productor audiovisual, comunicador y divulgador, divulgador de la cultura rural y de territorio de Palencia y de Castilla y León, además es socio fundador de la productora audiovisual Visual Creative y ha producido los largometrajes documentales Folk, una mirada a la música tradicional, Comuneros, que es de la que nos va a hablar hoy, y otros cortometrajes documentales como El cine olvidado, Circo, Victorio Macho, el escultor universal palentino y Tierra de afán, el folclore de la provincia de Palencia. Además ha formado parte del equipo del documental Taila, Cine y Olvido nominado a los premios Oscar de la Academia de Cine de España en 2022. También ha trabajado en la coordinación y elaboración de más de una veintena de campañas de promoción del turismo para entidades e instituciones diferentes de Castilla y León y como articulista ha publicado en diferentes medios digitales físico y físicos sobre cultura, turismo, identidad cultural territorial. El tema del que nos va a hablar hoy, como hemos adelantado, es eh, este, este perdón, cortometraje que se llama Comuneros, la historia de la primera revolución de la era moderna. Eh, va a hablarnos de los hechos acontecidos en la Corona de Castilla hace aproximadamente unos 500 años, en 1521, que se conoce como la Guerra de Comunidades, eh, y la influencia que ejercieron estos hechos a lo largo de la historia posterior. Se va a tratar la importancia de la producción cinematográfica para narrar y divulgar sobre nuestra historia y cómo, de qué forma, se puede poner en valor este tipo de acontecimientos históricos para nutrir de contenidos culturales con proyección turística a un territorio. Esta película documental se estrenó en 2022 y se encuentra en varias plataformas como Netflix, Amazon Prime, Movistar Plus, Filmin, Rakuten, etc. Eh, o sea que si nos gusta de lo que nos vamos a hablar hoy, nos iremos directamente a, a, a verla. En, en, estos, en estas plataformas. Como siempre os voy a pedir a todos que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Miguel va a tener una conferencia de 45 o 50 minutos, no te preocupes, ya te reactivo el micrófono, ya <laughs> te, te, te lo he visto. Eh, una conferencia, es como digo, de 45 o 50 minutos, Miguel va a va a estar hablándonos sobre, sobre este tema y eh, él al final de la conferencia nos podrá responder a todas las preguntas que tengamos en el chat ahora no te encuentro en el sitio este Miguel, aquí estás solicitar para reactivar audio tienes que aceptar ahí es que lo que hago es que no permito que la gente eh, tenga la posibilidad de activar el micrófono ah, has este, descubierto, has este, descubierto ya, ya mi he tocado de más <laughs> Bueno, pues eh, lo ha dicho Miguel, tienes la voz eh, para contarnos e ilustrarnos sobre esta, esta historia. Recuerda que para cuando compartas pantalla eh, nos pongas lo de compartir sonido de, de los vídeos que nos vas a poner. Así que bueno, vamos a disfrutar. Te, te cedo la palabra, Miguel. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. La verdad, oye, que eh, la verdad es que es un gusto ver que estáis ahí conectadas y conectados eh, en una tarde como hoy. Para escuchar un, algo de historia, vamos a escuchar un poquito de historia. Yo no soy historiador, soy comunicador audiovisual y productor, como, como ha explicado Teresa. Y eh, lo que vamos a hacer es: eh, os voy a contar un poco cómo hemos realizado este largometraje documental, eh, todos los procesos que hemos tenido cabo, que hemos tenido en cuenta para realizar la película. Y como ya, eh, partiendo un poco de, de mi opinión, cómo creo que es importante tratar el eh, cine, tratar eh, la historia para realizar eh, este tipo de narrativas audiovisuales y hacérselo llegar a las audiencias y a un público de siglo, de siglo XXI. Antes de nada, os voy a poner, eh, no sé cuántas personas habréis visto esta película, eh, recordaros que se ha estrenado hace dos años en cines y actualmente está en varias plataformas eh, digitales como Netflix, que además está en 26 países de la Unión Europea, está en Amazon Prime, está en Movistar Plus, está en Flixolé en Filming bueno, están unas cuantas plataformas que la verdad es que para, para nosotros ha sido toda una alegría. Luego hablaré un poquito de cómo hemos llegado ahí. Pero antes de empezar, pues voy a compartir pantalla para eh, mostraros el trailer, sobre todo por las personas que no lo hayáis visto, y ya empezamos a hablar un poco de la historia y, y demás. 1521 y en abril para más señas. En Villalara Justicia quienes justicia pidieran. Los comuneros son el principal referente histórico de todas las luchas democráticas de la España moderna y contemporánea. Los comuneros defendían que el reino estuviera por encima del rey, porque el rey pasa y el reino permanece. Por lo tanto, esto es un principio revolucionario, porque era subvertir el orden establecido en Castilla. Los comuneros son, es claro, es una protesta contra abusos concretos. Entonces empiezan a limitar el poder del rey y empiezan a elaborar un panorama constitucional futuro. Como al final terminaron sentándose todos y entendiendo que había que pelear por ese bien común es una gran revolución y además una revolución moderna como dicen varios autores anticipándose muchos años a la francesa no trataron de hacer un mundo mejor si entendemos como un mundo mejor aquel en el que los individuos pues, no están sometidos a la arbitrariedad de, de los poderoso. si los pinares ardieron aún nos queda el encinar Bueno, eh, nosotros en este largometraje documental eh, nos hemos basado en una historia muy particular que hace dos años tuvo su 500 aniversario, que fue la revuelta, rebelión o revolución, de esto también podemos hablarlo porque también sale en el documental, de los comuneros de Castilla. También conocido este episodio histórico como la Guerra de las Comunidades. Eh, básicamente, por resumirlo un poco para las personas que no conozcan esta historia, eh, cuando Carlos V va a recibir la, la coronación imperial, cuando va a ser coronado emperador, en Castilla hay una serie de ciudades eh, que tenían representación en cortes y tenían bastante fuerza que se rebelan, se empiezan a rebelar contra Carlos V en el momento en el que empiezan a notar que eh, Carlos V no tiene en cuenta, por ejemplo, instituciones como las Cortes, eh, empieza a colocar a personas eh, allegadas a él eh, provenientes de los Países Bajos en puestos de poder y sobre todo notan que su representación política de estas ciudades importantes como Toledo, Segovia, eh, empieza a decaer esa importancia en las Cortes y por tanto se sienten ignorados y menospreciados por Carlos V. Eh, esta, este episodio histórico, esta, eh, esta, esta revuelta, que empezó siendo una revuelta, se ve acuciada cuando no solo eh, deja de escuchar a los comuneros, sino que además Carlos V se dirige hacia su coronación, eh, navega desde A Coruña y abandona un poco, eh, bueno, abandona un poco, no, abandona... El Reino de Castilla, momentáneamente, hasta que vuelva con su designación imperial. Una designación imperial que, además, muchas personas estaban en, en contra aquí en el Reino de Castilla, porque implicaba un esfuerzo económico tremendo, eh, les parecía también que era algo muy ajeno a su realidad eh, social, política de la época. Eh, bueno, una serie de circunstancias que eh, determinó para que eh, estos representantes de las ciudades, los procuradores en cortes y demás, eh, se, se rebelaran, se enfadaran y, y tomaran iniciativa para controlar el reino de otra forma. Entre todo esto aparecen unos líderes eh, conocidos, que son los comuneros, que son Bravo Payema Maldonado, que son de los, mmm, de los que la mayoría de la gente que que entendemos esta historia desde hace tiempo que nos gusta esta historia, este episodio histórico les tenemos como los grandes referentes de, de esta revuelta se empiezan a armandar las ciudades eh, Segovia con Toledo además hay un, hay un episodio histórico notable que es la quema de Medina del Campo por parte de, de las tropas imperiales de Carlos V esto hace que se enciendan en otras ciudades eh, en armas las, las masas enfervorizadas en y demás hay Ahí... Hay una serie de, de tramas paralelas más allá de, de esta revuelta, de, de estos momentos en los que los procuradores en cortes se enfadan y demás, que es, por ejemplo, cuando se juntan en Návira personas ilustradas, personas que controlaban el poder del Reino de Castilla y sobre todo también intelectuales, tanto clérigos como no clérigos, en torno a la sacristía en la Catedral de Ávila. Y aquí crean un documento que se llama La Ley Perpetua. Esto es muy importante porque a veces se ha puesto poco hincapié en este, en este documento, y nosotros en el documental sí que lo hemos tratado eh, con, bastante, con bastante ahínco, con bastante tesón, porque nos parece muy importante que algunos historiadores y, y juristas y personas catedráticas en Derecho incluso han llegado a decir que la ley perpetua ávila es una especie de primera protoconstitución, porque fue un documento que dejan por escrito en el cual se establecen las bases de eh, la fiscalización del poder del reino y cómo entendían que eh, el reino prevalecía por encima del rey. Esto es algo que para Carlos V, lógicamente, fue eh, tremendamente, eh, le afectó bastante, consideró que... Que, era que estas personas estaban en su contra, que el Reino de Castilla se revelaba en su contra, cuando le estaban instando a que él se tenía que ver sometido a lo que se decidieran cortes y que, por tanto, el rey estuviera eh, bajo las órdenes del reino y no viceversa. Entonces, bueno, es para nosotros es un hecho revelador de cómo estas personas eh, fueron bastante adelantadas a su época todo el, tema, todo el tema de la revolución comunera incluso ha sido tratado como la primera revolución de la era moderna, anticipándose más de 200 años a la francesa. Estamos hablando de 1520, cuando empiezan todos los episodios históricos. Y, y, y bueno, al final, pues es verdad que nosotros hemos querido hacer un documental que tratara con rigor la historia y, sobre todo, que siguiera una narrativa para que las personas que la vieran en la película. Llevaran este hilo conductor a través de la historia, pero sobre todo también que pudieran llevarse a casa un análisis, eh, unas reflexiones que vayan más allá de lo que ocurrió en esos dos años. Al final, hay que entender que las primeras ciudades que se revelan ocurren en el año 1520, y realmente cuando se acaba por fin con esta revolución, revuelta, rebelión o oh, la, las comunidades, es eh, ya prácticamente 1522, porque la última ciudad que cae es Toledo, que estaba en manos de María Pacheco y aguanta un año después de la ejecución de los líderes comuneros Bravo, Paye y Donado, que son ejecutados en Villarreal de los Comuneros en el año 1521, el 23 de abril. Que ahora también hablaremos de alguna cosa, como por ejemplo. Eh, explicaros por qué ese día de la comunidad autónoma el 23 de abril de Castilla y León se celebra en Castilla y León el 23 de abril como día de la comunidad y muchas personas, miles de personas desde hace varias décadas acuden a Villar de los Comuneros a honrar a los comuneros. Incluso ya se honró en el siglo XIX en Villar de los Comuneros, se honró en el siglo XVIII, o sea que bueno, que esto es algo que ya va teniendo una tradición de, de mucho calado, el honrar a los comuneros. En, en Villarar yo voy a ir primero, voy a contaros ir desgranando cosas de la producción y luego podemos ir, ir tratando también ciertos temas de la historia la, los datos de la película nosotros somos dos productoras que estamos en Castilla y León Visual Creative Plan Secreto y esto es una producción de autor y el autor es, es mi socio Pablo García Sá director de aquí de Valladolid y aunque nos hemos apoyado para realizar la película en instituciones públicas, sobre todo teniendo en cuenta que hace dos años fue el 500 aniversario de la Revuelta de los Comuneros, es una película que es de autor, que es propia, que es nuestra, entonces no ha habido injerencias, no ha habido interferencias de instituciones ni otro tipo de, de injerencias que a lo mejor podía haber si hubiera sido un encargo institucional o algún tipo de otro trabajo similar. Al final es cine y el cine eh, normalmente se debe a unas narrativas, se debe a un guión y se debe a unas intenciones, a, a, a un trabajo que hay detrás del director, de la producción, etc. Nosotros en total hemos trabajado 47 personas en este largometraje documental, lo cual cuando vayáis granando un poco la película vais a entender de que no, de que aparte de que sea un documental academicista, damos voz a historiadores, damos voz eh, a personas eh, expertas en la materia, es verdad que hemos ido un poco más allá, hay figuras eh, retóricas, hay símbolos, hay poesía, hay música, hay una serie de elementos que acompañan un poco el, la narrativa histórica. En total, en esta película hemos llegado a trabajar 18 entidades, empresas. Eh, eh, y instituciones que nos han apoyado, en, eh, incluso ya sea para ayudarnos en, en la gestión de las localizaciones, pues 18 entidades en total. Y hemos rodado en 25 localizaciones de eh, lo que por entonces se, conoce, se conocía, eh, o sea, están enmarcadas dentro de lo que en el siglo XVI era un poco el Reino de Castilla y ciudades donde tuvieron principal eh, protagonismo en toda esta revuelta o revolución, como fueron Segovia, Medina del Campo. Eh, Burgos, Zamora, Salamanca, Toledo, Madrid, bueno, una serie de ciudades que están sobre todo eh, enmarcadas dentro del centro peninsular, que fueron mm, reales protagonistas en, toda, en todos estos episodios históricos. ¿Por qué decidimos hacer una película histórica, un documental histórico? Bueno, nosotros creemos que eh, a veces en, en España, con el cine... Pasa también en otros países, pero a veces creemos que en, que en España nos ha faltado o nos falta eh, más tiempos, más iniciativa, más inversión, más producción, en definitiva, a la hora de llevar nuestra propia historia al cine. Y si eso lo extrapolamos a la realidad de Castilla y León, que es la tierra en la que nosotros tenemos la productora y nosotros habitamos y de la que procedemos, todavía es más acuciante. Y es verdad que se hacen muy pocas películas en Castilla y León. No tenemos la fuerza que tienen otras regiones en España, ni las mismas ayudas públicas para llevarlo a cabo, ni la misma inversión privada para realizarlo. Y además, a eso se une que normalmente hacer cine histórico es caro. Al final, eh, trajes, eh, trajes de época, efectos especiales, animales. Todo lo que sea trasladarte en el tiempo al final requiere unos esfuerzos que son muy grandes. Entonces eso da pie a que en nuestra tierra, por desgracia, no contamos con una producción cinematográfica fuerte ni mucho menos y menos en, en el cine histórico. Pero a nosotros sí que nos gusta la historia, nos gusta mucho dar voz a historias que ocurren en nuestra tierra y una de ellas creemos que es eh, todo este episodio de Los Comuneros de Castilla creemos que si no hay nadie, si hay poca gente que hace películas históricas sobre nuestra historia, nosotros tenemos una responsabilidad como productores para llevarlo a cabo y por eso también es nuestro compromiso con, con nuestra tierra y con la historia de nuestro país a la hora de, de llevarlo a cabo. ¿Por qué una película cuenta sobre los comuneros? Bueno, como he dicho antes, hace dos años fue el 500 aniversario de... De, de la batalla de Villalar de los Comuneros ocurrió el 23 de abril de 1521, se acercaba esa fecha, para nosotros era una efeméride importante y vimos que realmente no se había tratado apenas en cine esta película, este, este episodio histórico, perdón. En 1978 eh, hubo una película que se llamaba Los Comuneros dirigida por José Antonio Páramo con guión de Ana Diosdado, que es la autora de la obra en la que se basa pero es verdad que eh, dejaba muchas cosas sin contar y nosotros nos apetecía contar la historia también de una manera más rigurosa, con, con criterio y con responsabilidad. Nosotros somos conscientes como creadores de que la historia, si la tenemos que trasladar a las audiencias del siglo XXI, tenemos que tener rigor y, y un criterio a la hora de llevarlo a cabo. Para nosotros nuestra mayor pretensión a la hora de de haber hecho esta película documental, no es otra que pensar que a lo mejor dentro de 15 o 20 años, alguien, si quiere saber algo sobre esta historia, se ve nuestro documental y al menos le da una base para luego seguir investigando o, o, o al menos llevarse ciertas dosis de, de nuestra historia. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros era muy importante. Aparte, es un tema que siempre consideramos que se vive de una manera pasional, sobre todo aquí en Castilla y León, pero también en otras zonas. Y creemos que a veces también eh, ha sufrido cierta, no, no sé si manipulación, porque a lo mejor es hablar de una manera fuerte, pero sí que es verdad que se ha hablado de una forma a veces tendenciosa desde ciertos postulados ideológicos, además eh, contrarios. Eh, hay una frase del historiador Salvador Rus, que además la pronuncia en el documental como reflexión eh, casi final sobre, sobre esta historia, que dice que eh, ni la excitación fue adecuada ni el silencio fue justo. Nosotros consideramos que con la historia de los comuneros ha pasado un poco eso. Tanto a veces una excitación exacerbada, que suele provenir a veces de, una, eh, de la izquierda ideológica, sobre todo en torno a la festividad de, de la conmemoración de la batalla de villar de los comuneros, pero también es verdad que ha sido, esta historia a veces ha sido maltratada denostada por ciertos sectores de, de la derecha ideológica o postulados más conservadores o incluso posturas que sí que eh, son más fieles al relato de que la castilla imperial que aconteció después de, de este sucesos históricos en, en la figura de carlos v pues fue eh, algo que ocurrió para este país bastante bueno, ¿no? Cuando, bueno, esto también hay, es, se puede cuestionar como todo en, en la historia. Entonces nosotros sí que nos veíamos en esa tesitura en la cual teníamos que dar eh, voz a diferentes eh, posturas, pero siempre que lo que debía primar era la historia, era ese relato. ¿Cómo realizamos la película? Hay un libro para nosotros revelador. Y creo que para la mayoría de los historiadores y las personas que estudian este episodio histórico, que es el libro Los comuneros de Joseph Pérez. Joseph Pérez, que falleció por desgracia poco antes de que fuéramos a entrevistarle, para nosotros fue una gran pérdida. Eh, Joseph Pérez era un hispanista, uno, uno de los historiadores que más ha estudiado en nuestra historia y concretamente en este periodo, en, en, al principio de la era moderna. Y fue una de las personas que más divulgó sobre el episodio de los comuneros y le dio mucha importancia. El libro es una joya, el libro de los comuneros, eh, está muy bien escrito, eh, va paso a paso relatando toda la historia y os lo recomiendo os, que os lo apuntéis os apetece leer más sobre esta historia. Nosotros a partir de este libro escribimos lo que fue un pequeño borrador eh, sobre un, un guión que podríamos llevar a cabo, pero enseguida nos apoyamos. En dos historiadores. Eh, Pablo y director enseguida llamó a Carlos Belloso, otro de los historiadores que ahora mismo está más especializado en la era moderna y, concretamente, en el periodo que engloba el reinado de Carlos V, y, eh, y Enrique Berzal, un historiador vallisoletano que también está especializado en, en esta era y que además ha escrito bastante sobre la historia de los comuneros. Con ellos dos. Enseguida se fue forjando un borrador de guión con el cual ya podíamos ir eh, pensando en otros historiadores, historiadoras, catedráticos, personas de derecho, que podían y arrojar luz sobre cada una de las partes que queríamos tratar en el documental. Para nosotros es clave, la clave de todo es hablar con las personas expertas, dar voz autoritas a nuestro trabajo. Que sean las personas sabias las que abren, que sean a las personas sabias a las que escuchemos como espectadores y nosotros, por supuesto, como creadores. Para nosotros era muy importante y creo que es una responsabilidad y que por desgracia muchas veces no se ve en el cine o no se ve en ciertos documentales, que es eh, darle el 100% el protagonismo a los historiadores e historiadoras, a las personas juristas, a las personas catedráticas que llevan toda su vida dedicado a esto, dedicado a estudiar. Y para nosotros en este documental también hemos intentado homenajear a la historia como ciencia, que a veces se ha visto denostada los, por los tiempos en los que estamos, eh, que a veces se banaliza la divulgación mediante las redes sociales. Hoy en día parece que cualquier opinión es válida, cualquier persona puede hablar sobre cualquier tema. Y para nosotros era muy importante dar, dar esa voz a, a las personas expertas. Dimos mucha importancia a los archivos históricos, como el archivo de Simancas, que, fue, que es, es nuestro guardián, nuestro arcano de, de, de la mayoría de los documentos históricos de esta época. Eh, gracias al archivo histórico de Simancas se pudieron conservar las cartas, por ejemplo, Carlos V con su regente, con Adriano Dutrecht, o cartas de los comuneros, algunos documentos sobre el patrimonio de las familias que se revelaron y que forman parte del bando comunero, etcétera. Eh, al final, nosotros es lo que hemos intentado también, resignificar la historia como ciencia frente a, a una sociedad que a veces banaliza esa divulgación. Entonces, para nosotros era muy importante. También era importante trabajar los personajes de la historia, entender que más allá de Bravo Padilla y Maidonado, de Carlos V, de Juana I de Castilla o de Adrián Utrecht, el regente, o otros eh, héroes, entre comillas, comuneros, como el obispo Acuña, un personaje muy interesante que, por cierto, daría para, para una novela gráfica de cómic, porque era, era un obispo que batallaba <laughs> y hasta, hasta su muerte fue digna de contar en, en un cómic. O María Pacheco, la mujer de Padilla en Toledo, que resistió la ciudad en Rebeidía un año más todavía. Entonces, es un personaje también muy interesante. Con, contando con estos personajes también lo que intentamos fue darles eh, totalmente la veracidad histórica eh, más prudente intentándonos acercarnos más a las crónicas de la época a sus escritos y esto también era interesante ¿no? porque los héroes comuneros a veces han sido mitificados eh, Bravo, Padilla y eh, Maldonado sobre todo bueno, Maldonado eran dos eh, eran dos hermanos pues bueno, normalmente se empezaba a hablar de Pedro Maldonado pero bueno, siempre se habla como Bravo, Padilla y Maidonado. Y es verdad que nosotros consideramos que era importante también estudiar estos personajes e irnos a la persona que había detrás de, de la mitificación. ¿no? Hablamos en el documental también de los mitos, la importancia de los mitos. Luego vamos a ver algunas figuras retóricas para que nos, con las que nosotros nos hemos acompañado para seguir el hilo de la narrativa. En todo esto. Eh, decíamos, y los historiadores del extranjero que hayan estudiado este episodio, ¿qué? Pues para nosotros era importante que estuvieran. Por desgracia, Joseph Pérez, eh, aunque pasó parte de su vida en España, sí que es verdad que era de Países Bajos, falleció, como he dicho antes, pero teníamos a Geoffrey Parker, una de las personas que más ha estudiado la figura de Carlos V, que también ha estudiado este episodio y que además ha escrito, si mal no recuerdo, dos... Libros sobre la figura de Carlos V, en los cuales también relata el episodio de, de los Comuneros. Con Geoffrey Parker fue muy importante hablar. Además hemos honrado a otros historiadores hispanistas como Stephen Harixer, a ver si lo he pronunciado bien, creo que sí, y, y le hemos citado, hemos utilizado algunas de sus reflexiones mediante las citas que hemos intentado mmm, con la búsqueda de localizaciones. Bueno, pues nosotros para trasladarnos a ese siglo XVI, para construir ese relato y, y que pudiéramos entrevistar a los, a los historiadores y demás en un entorno que nos transportara un poco a ese siglo XVI, sí que hemos hecho también un, un esfuerzo de, eh, de búsqueda: eh, encontrar esas, es, ese, esas localizaciones que nos llevara al siglo XVI y que además, mediante los elementos patrimoniales, que contienen sirvieran para eh, apoyar esa narrativa, para que las personas que vieran el documental al final se trasladen también al siglo XVI. Era muy importante buscar esos edificios históricos de la época como, y, luego, y luego los detalles que, que incluyen, como por ejemplo los artesonados mudéjares del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el Convento de las Claras en Tordesillas. La Catedral de Ávila, además insistimos en poder rodar y lo conseguimos rodar en la propia sacristía, donde se juntaron para elaborar la ley perpetua, en la propia sacristía de la Catedral de Ávila. La Catedral de Salamanca, donde además se guarda todavía en una vitrina el pendón de, que llevaban los maidonados a, la, a las batallas. Eh, la Catedral de Toledo también. <coughs> Bueno, una serie de elementos patrimoniales que no podíamos dejar pasar por alto y además formando parte de esas ciudades que sí que se, se declararon en rebeldía frente a las tropas eh, realistas de, de Carlos I de España o V de Alemania. En esas localizaciones también, volviendo un poco a ese homenaje que hemos hecho a la historia, a la ciencia de la historia, a los historiadores, también hemos considerado que era muy importante que estuvieran presentes las bibliotecas históricas como por ejemplo la de las universidades de Salamanca y la de la Universidad de Valladolid que son dos joyas son una pasada nosotros para nosotros rodar allí fue algo como impresionante estar delante de todos esos documentos de bueno al final para nosotros fue algo hasta bonito y nos emocionaba pensar que estamos en estas bibliotecas históricas rodando para también apoyar en la narrativa, no solo eh, hemos contado con los hechos históricos, con los historiadores, sino también hemos buscado en el paisaje y eh, en el paisaje, en el elemento natural, en el patrimonio natural, también figuras retóricas y simbologías poéticas. Ahora os voy a ir mostrando algunas de ellas, pero para nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de las masas populares, de cómo se revelaban las masas populares, pues para nosotros eh, nos, nos, al final nos, lo que nos venía a la cabeza eran, por ejemplo, las masas de agua de los ríos moviéndose, el río Pisuerga, el río Duero, esos ríos que circundan nuestras ciudades. Si hablábamos de, de algo relacionado con el amanecer de las ideas, con el, con el surgimiento de ciertas ideas adelantadas a la época, pensábamos en amaneceres. La labor, por ejemplo, del director de fotografía de Víctor Hugo Martín fue espacialmente impresionante porque literalmente se mojó el culo en todo hasta el punto de que se metía con la cámara en arroyos, si pillábamos un día de tormenta salíamos enseguida a grabar, eh, si había que captar paisajes en un determinado momento del año teníamos que salir. O sea, en ese sentido eh, hemos estado una, más de un año entero de rodaje y ha sido una pasada como el equipo de fotografía ha trabajado también esto, acorde un poco a la filosofía que tenemos nosotros como productora desde hace años, pero sobre todo también a lo que tenía Pablo García Sánchez, director, en su cabeza, como esas metáforas, las masas populares y las aguas de los ríos, los amaneceres y los atareceres cuando hablábamos de ciertas ideas, los palomares, el adobe eh, de, cier de ciertas construcciones en ciertos pueblos cuando hablábamos. De épocas posteriores de cierta decadencia, pero los propios palomares, por ejemplo, vistos como enjambres de ideas, eh, y, y cómo acontecían esos esas pensamientos, esos debates que podían ocurrir en la época. Porque, por ejemplo, eh, algunos de los historiadores han hablado de que, aunque a lo mejor no podía ser considerada, estos episodios históricos, como una eh, revolución. Eh, política meramente, sí que podemos hablar también de cierta revolución de las ideas eh, con documentos como la ley perpetua. Entonces, todos estos conceptos también intentamos trasladarlos al paisaje. Las tormentas y los momentos de inestabilidad, las amapolas y los campos verdes, refiriéndonos sobre todo a ese amanecer de las ideas, el fuego con lo revolucionario, con los episodios que hubieron más revolucionarios, hablando de las masas populares. Cuando, cuando todos estos episodios históricos eh, también tuvieron varios prismas, eh, y uno de ellos fue cuando el campesinado también se echan armas, ¿no? Pues para nosotros las orcas, ciertos elementos, y van acompañadas del fuego, las lluvias, relacionándolo sobre todo con el propia, <coughs> la propia batalla de Villalar de los Comuneros en la cual además eh, está demostrado que ocurrió en un día de lluvia, los, los cañones se quedaban atrapados en el fango, eh, bueno, pues para nosotros también las lluvias eh, tenían que tener cierta presencia, además estamos hablando del mes de abril cuando ocurrió esa batalla de Villalar, pues todo esto eh, lo hemos intentado trasladar en la película. Os voy a poner algunos, algunos foto, eh, fotogramas para que podáis, para que podáis verlo. Por ejemplo, esta es. La, os voy a poner la, la, algunas de las localizaciones. Esta es la biblioteca, la biblioteca histórica, por ejemplo, de la Universidad de Valladolid, la Casa del Cordón de Burgos, que también fue muy importante en la época. La Catedral de Salamanca, este es el sitio, además, donde eh, actualmente contiene eh, los restos de maldonado y además eh, guardan en una vitrina ese pendón comunero, que se puede ver, se puede visitar. La Catedral de Toledo. Eh, algunos historiadores también eh, les hemos entrevistado en, las, eh, en los patios renacentistas de la época, por ejemplo en Valladolid, que, que tiene una de las, mejor, de, la, de, de las colecciones mejor conservadas, por decirlo de una manera, de patios renacentistas de España. Las calles, por ejemplo, de pueblos, de villas históricas como Ampudia, en Palencia, que, que, que además Ampudia tuvo especial importancia en las campañas en Tierra de Campos que llevó a cabo el obispo, el obispo Acuña. El archivo de Simancas, que antes hemos hablado, además es Julia su directora la que abre el documento con la sentencia dictada por Carlos V y eh, perdón, el perdón general de Carlos V y además lee la sentencia cuando ejecutaron a los comuneros. Para nosotros era un detalle eh, bonito que fuera la propia directora del archivo de Simancas, además, quien leyera quien leyera esta sentencia y este documento allí, además, en el propio archivo el Museo Nacional de Escultura de Valladolid o, o la propia localidad de, de Villalardos de los Comuneros. Bueno, para nosotros, como decía antes, era muy importante que rodáramos en estas localizaciones. En cuanto a las, a las figuras, las alegorías, pues, por ejemplo, hay eh, muchos de los documentos que, que nos han servido eh, para acompañar esa narrativa histórica, eh, también nos han servido un poco para mmm, utilizarlo de esa manera en la cual se le diera valor. ¿no? O sea, es, es muy importante pensar que, que tenemos la gran suerte de tener archivos en perfectas condiciones con documentos que al final eh, llevan estudiándose muchos años y para nosotros era muy importante que esto también eh, a las personas que vieran la película les transmitiera un poco ese amor que nosotros sentimos, que sentimos por la historia. Hemos utilizado, he hablado antes del mito, de cómo eh, hemos intentado desmitificar pues, a los personajes, hablando, hablando también de lo que hace el mito en la historia. Y pues nosotros también nos hemos servido de ciertas pinturas, como por ejemplo estas están en, en la sacristía de la Catedral de Toledo. Hemos utilizado el arte también para, para contar ciertos episodios. Aquí, por ejemplo, son una serie de esculturas de la Catedral de Burgos que nos han servido para para simbolizar eh, el momento en el cual eh, hablan de cómo algo extranjero eh, acababa con, con, con las bondades del pueblo castellano, bueno, cómo se ha utilizado el mito a veces, incluso llevado al arte, ¿no? Pues nosotros también lo hemos querido representar en la película. Hablaba antes de, del paisaje, para nosotros tiene mucha simbología. En este fotograma, por ejemplo, si hubiese la película... Eh, los cereales se mueven de una manera muy enérgica por los vientos, pues nosotros nos sirve también para, para cuando narramos esas inestabilidades, o lo que hablaba del palomar, eso, eh, cuando hay un momento dado que se habla de, las, de los enjambres de ideas que supuso que se reunieran en Salamanca, en, en Toledo, las personas que estaban debatiendo sobre este episodio histórico. El, el fuego, otro de los elementos. Eh, los atardeceres, bueno, todos estos elementos que he, estado, que he estado comentando antes, pues para nosotros tenían muy importante, muy, mucha importancia. Las pinturas, este por ejemplo es una pintura sobre Juana I de Castilla. Y hablando un poco de ese homenaje a los historiadores, nosotros también hemos incluido en la película ciertas citas. Por ejemplo, eh, hay varias de Josep Pérez, para nosotros ya os digo que fue una persona muy importante y no podíamos hacer esta película sin tenerlo en cuenta como no le pudimos filmar bueno, pues al final eh, Pablo, el director decidió que se le homenajeara mediante, mediante este tipo de, de citas que, que dejó escritas, también hay otras más como Stephen Heiser y, y otros historiadores ¿no? para nosotros era una manera también de, de reforzar el relato y, sobre todo, de tener en cuenta ese, ese homenaje a las personas que habían estudiado sobre ello. Vale, Voy a, voy a quitar esto. Bueno, otro, otro apartado que nosotros hemos considerado importante era cómo llevar a la historia, eh, cómo llevar a la, a la historia los episodios más notables de, que ocurrieron en estos dos años, en estos dos años y medio, tres años, eh, llevarlo a la pantalla. Mm, al final somos conscientes de los medios limitados que teníamos. No podíamos eh, desarrollar mm, escenas históricas que fueran acorde a la importancia de la época. Al final es una cuestión presupuestaria, no podíamos tener 500 caballos o 6.000 lanzas como las que llegaron a participar del bando comunero en, en la batalla de Villalar. Entonces nosotros en lo que pensamos rápidamente fue en una solución estética, en una solución didáctica y en una solución que por otro lado también eh, dejara, mm, pusiera en relieve nuevos lenguajes estéticos y de imagen para, llevar a, para mm, trasladar un relato a las audiencias del siglo XXI. Y enseguida se nos ocurrió hacerlo mediante la animación. Para ello recurrimos a una, al trabajo de una ilustradora burgalesa que se llama Sandra Rioba. Debo decir que en total, para recrear las escenas históricas mediante la animación de ilustraciones, trabajaron en total un equipo de nueve personas. Y además nos servía para, eh, para presentar a los personajes. Por ejemplo, el que estáis viendo en pantalla es Juan Bravo. Carlos V, así se le presenta a Carlos V. Además, eh, ponemos muchos detalles, como podéis ver, la coronación. Por ejemplo, esto es una escena de la coronación de, bueno, un fotograma de la coronación de Carlos V. Eh, la, la batalla, la propia batalla de Villalar, la ejecución, la ejecución de los comuneros en Villalar. Además, siempre utilizando un lenguaje más propio de novela gráfica, que no solamente nos basáramos en, en contar eh, los hechos históricos, sino que también dejáramos que cada, que cada ilustración fuera prácticamente como una pintura, como algo más que quieres, que quieres simbolizar. En este caso podemos ver que están, eh, acaban de ejecutar a, a uno de los comuneros, está eh, su cabeza... La mantiene el verdugo en alto, que se la está enseñando al público. Nosotros, luego, también con el sonido, hemos jugado con estas atmósferas y aparece a la izquierda el, la imagen de, Car de Carlos V, la sombra. Entonces, bueno, cada fotograma es verdad que ha llevado mucho trabajo por parte de la ilustradora y del equipo y queríamos que cada fotograma, prácticamente cada ilustración, fuera eh, en sí mismo un, un cuadro salvando las distancias, ¿no? Esto, por ejemplo, es una de las. Eh, eh, estos Torrero batón, que fue del último sitio del que partieron las tropas comuneras antes de que les eh, pillaran los realistas en, en Villalar, eh, con ese día de lluvia. Bueno, pues al final también lo hemos trasladado a esos cielos. También hemos querido hacer una estética contemporánea, actual, que las personas que lo vieran sintieran eh, al final como una especie de de cercanía a lo que puede ser una novela gráfica de cómic. Hemos usado los mapas también para apoyarnos un poco en todo, en todo este trabajo de la ilustración y, y que las personas no perdieran el hilo de lo que estábamos hablando. Las, las fechas, por ejemplo, hemos ido marcándolas sobre además elementos artísticos y arquitectónicos de la época. Bueno, al final esta es la ilustración de María Pacheco, que me gusta mucho. <laughs> voy a dejar de compartir y sigo contando cositas. Al final eh, es importante que no solo veamos en el documental como un, una manera de hacer cine mediante entrevistas y hacerse llegadas personales, no, sino que también eh, al final es un largometraje, es una película, que es documental, puede ser de ficción, pero es documental, pero es una película. Entonces nosotros entendemos que en el siglo XXI eh, se puede hacer muchas cosas para hacérselo llegar a muchos públicos diferentes. Hemos utilizado, por ejemplo, también la poesía y la música como un eh, elemento que consideramos que puede haber hecho más atractivo el relato. A través de un poema que dejó escrito el poeta berciano Luis López Álvarez, eh, hemos mediante una voz en off de una locutora, también hemos trasladado ese relato de los comuneros, ha servido un poco de guía para marcar ciertos tiempos, pero utilizando la poesía, que para nosotros también es algo, eh, es algo importante. No estamos hablando de cine, pero estamos hablando de otras artes que están y, y intrínsecas en este lenguaje, como puede ser, como he dicho antes, la pintura, la escultura, el patrimonio, la arquitectura, y también, por ejemplo, la poesía o la música. Si nos vamos a la música, nosotros teníamos muy claro que a veces la música de época a lo mejor puede quedar un poco eh, estancada, sobre todo si queremos llegar a audiencias más jóvenes, a personas también eh, con, con los pies en otras narrativas más acordes al siglo XXI. Entonces, lo que hemos hecho fue trabajar con el grupo de música de raíz, de reelaboración de música de raíz y de reinterpretación en NAAN. Este grupo básicamente es un grupo que lleva unos años, unos cuantos años, trasladando la música tradicional a, a otros lenguajes más propios del siglo XXI, reinterpretándola y para nosotros era muy importante eh, que hicieran esta labor. Ellos se estudiaron música de época, de lo poco que hay escrito en esa época. Eh, se han fijado en ciertas pinturas para imaginarse, eh, bueno, y también un poco por los relatos históricos, descubrir qué instrumentos sonaban en las cámaras, en los palacios, pero también han hecho un esfuerzo de imaginarse cómo esas músicas podían sonar en tabernas, cómo podían sonar en otros espacios más populares, y para ello se han servido de instrumentos que incluso hoy en día se siguen utilizando como las panderetas, que ya existían en el siglo XVI, el rabel, que ya existía entonces, toda esa serie de instrumentos que estamos hablando que tienen más de 500 años y que se siguen usando. Por tanto, lo que hicieron, una labor, bajo un punto de vista muy bella, que fue eh, trasladar esas melodías, trasladar eh, esas composiciones musicales del siglo XVI a, a un carácter algo más popular y además trasladarlo al siglo XXI, a servir de puente un poco para que eh, hiciéramos una música que llegara a las personas de hoy en día, pero siempre teniendo en cuenta la música del siglo XVI. Además, ellos también han hecho composiciones poéticas que nos han servido para oxigenar ciertas partes del relato histórico. Eh, aparte de todos estos elementos, eh, nosotros hemos buscado también la simbología de lo que ocurrió en épocas posteriores: estatuas, como la de Juan Bravo en la ciudad de Segovia, que se construyó en el 1921, en el 400 aniversario de la revuelta de los comuneros, calles y plazas que llevan nombres de comuneros, eh, o, por ejemplo, elementos notables, como, por ejemplo, la placa dorada que se encuentra en las cortes españolas, en el Congreso de los Diputados, que hace honor al nombre de, lo, de los comuneros. En, hay un, en la película una parte muy interesante, que para mí es de las que creo que estoy y estamos más orgullosos como equipo, que es el momento en el que se empieza a hablar de esa interpretación de los siglos posteriores. ¿Qué pasó? Vale, se ejecuta a los comuneros, hay una represión después, que incluso dura años y años. Se rascan los escudos de las familias eh, que pertenecieron al bando comunero. Hay una serie de represalias muy eh, importantes que llevó a cabo Carlos V y su gobierno, y que además duraron mmm, decenas de años, incluso varios siglos. Y ya es en el siglo XIX, cuando eh, con la figura del empecinado a la cabeza, se vuelve a hablar de los comuneros se vuelve a rescatar eh, el mito de los comuneros y también se les homenajea en ciertos sitios. Pues todo esto para nosotros también era muy interesante hablarlo y llevarlo también al siglo XX. Hay un, una, anécdota, una anécdota, pero el, el origen parece ser que el origen del de color morado en la bandera de la Segunda República eh, fue porque el alcalde de Madrid entonces... Eh, lo propuso en homenaje al pendón de los comuneros, algo que mmm, se ha dicho también desde la historia que es un error, ya que el pendón de los comuneros, eh, el color era el rojo carmesí de, de Castilla, pero a lo mejor por ciertos destiñes, paso de tiempo y demás, se entendió como que era el color morado. Bueno, pues de todo esto también hablamos, o incluso qué pasó después con los intelectuales del falangismo durante la época de Franco y, y luego ya la época de la democracia, cuando otra vez se, se, se comienza a homenajear a los comuneros con el ámbito eh, constitucional autonómico y además con la inclusión de, del 23 de abril, esa fecha de la batalla de Villalar, como fiesta de la autonomía de Castilla y León. ¿no? Para eso también nos hemos servido de algunas imágenes de archivo como por ejemplo un documental muy interesante que se llama El documental después de, de Cecilia y José Bartolomé, realizado en 1983, que iban recorriéndose muchas de las, eh, de las festividades autonómicas que estaban teniendo lugar ya en, en, en la España eh, democrática y constitucional. Y es, es un documento muy valioso porque eh, nos traslada ese ambiente de las primeras celebraciones del homenaje en Villalar de los Comuneros en torno al 23 de abril. Hay ciertas cosas que no hemos podido tratar. Al final el relato son 90 minutos, la, la película es una hora y media y lógicamente al final tiene, te debes a un guión, te debes a unos tiempos y tienes que parar el relato. ¿no? Hay unas cosas que no hemos podido hablar y que siempre destacamos, que es por ejemplo lo que ocurrió en Iberoamérica. En Iberoamérica, incluso en, a día de hoy, los eh, grupos de campesinado que se revelan, eh, muchas iniciativas sociales, eh, muchas iniciativas del campesinado, muchas reivindicaciones sociales que ocurren actualmente en países como Colombia, como Perú, se autodenominan estos movimientos sociales comuneros allí la palabra comunero sigue estando en boga, se sigue utilizando eh, como mmm, distintivo a un grupo social, a personas que reivindican una causa, que se rebelan entonces esto para nosotros también era un episodio muy interesante, ver que ahí en Iberoamérica todavía se sigue usi utilizando, ¿no? sin embargo ya se nos queda la película ya corta para hablar de todo esto para nosotros eh, todo esto es, eh, al final eh, se basaba en también hacerle llegar nuestra historia al mayor número de personas posibles y creo que a veces nosotros mismos, esto, esto pasa en Castilla y León pero creo que es está probable a toda España, a veces nosotros mismos eh, somos nuestro peor enemigo y no nos damos el valor suficiente. ¿no? Nosotros cuando vimos que en, eh, en los cines estuvo cuatro semanas en cines, que estuvo cuatro semanas seguidas en ciudades como Madrid, llenando las salas y pudimos eh, introducir la película en Netflix, incluso estar en 26 idiomas, ahí te das cuenta de que, de que a veces nuestra, nuestra propia historia interesa mucho fuera de, de nuestro territorio. Y este episodio ha despertado bastante interés. Nos ha llegado, eh, bueno, el propio Netflix nos ha comunicado que nuestra película documental está entre los contenidos más vistos de documentales independientes a nivel de Europa. Eh, hay países donde se ha visto mucho, como Países Bajos, como Francia, porque al final interesa bastante este episodio histórico. Y a veces somos nosotros nuestro, nuestros propios enemigos cuando a lo mejor no le hemos dado la atención suficiente. Aquí en Castilla y León, con el 500 aniversario... Eh, sí que se realizaron unas jornadas, se realizaron eh, algunos eventos y demás, pero aún así creemos que, que esta historia da mucho más de sí y todavía queda mucho por estudiarla. Veo una pregunta, si, si tra se transmitirá el documental en canales abiertos como la 2 o privados. Bueno, al principio de todo he comentado que está disponible en varias plataformas, Netflix, Amazon Prime, Movistar Plus, Frick Soler, Filming, en filming por ejemplo no hace falta suscripción, se puede alquilar por 3 euros y desgraciadamente por ejemplo televisión española eh, no se interesó por, por la película bueno, no se interesó no, decidió que no, no entraba en, en la producción de la película y por tanto no sé de momento hasta el día de hoy no se han interesado en, en proyectarla pero bueno, algún día nos cartamos que, que pueda estar por supuesto. Aún así estando en... en en más de ocho o nueve plataformas, la verdad es que es fácil acceder, acceder a ella. Eh, para nosotros el cine histórico, hablando para vosotros y vosotras que sois socios de Hispania Nostra, creemos que es muy importante para eh, trabajar en los territorios. Aquí en Castilla y León, eh, el tema de los comuneros ha servido, por ejemplo, para que se haga una ruta sobre los episodios, eh, una ruta turística que puedes eh, ir por las localizaciones donde ocurrieron estos episodios históricos, en el propio castillo de Torrero Batón, que fue tan importante porque duró hasta cuatro meses su asedio eh, y, y fue el último lugar del que salieron las tropas comuneras antes de perder en esa batalla de Villalar, pues allí ahora mismo está el centro de interpretación de los comuneros, eh, en Valladolid también se generaron unas rutas. Mm, Villalar de los Comuneros también han puesto eh, carteles que explican la historia, incluso que homenajean a los líderes comuneros. Bueno, para nosotros eh, la historia sirve para poner en valor la historia de un territorio. Y esto creemos que tenemos que poner más hincapié. Por poner un ejemplo, yo hace poco estuve en Palenzuela, un pueblecito pequeño de Palencia, donde fue origen realmente de la ciudad romana que resistió más tiempo, incluso más que Numancia, a los romanos, etc. Y, por ejemplo, no me encontraba casi información sobre esto en las calles, ¿no? Pues para nosotros creemos que eh, trabajos como nuestro, este documental, puede ayudar a que personas de ciertos ayuntamientos, de ciertos grupos de acción local, pongan en valor esta historia a la hora de crear esas rutas turísticas, de esta información al servicio de las personas que visitan estos territorios y creemos que, por supuesto, puede atraer historia, puede eh, atraer turismo, más allá de Juego de Tronos, de las grandes producciones de Hollywood y los grandes estudios de cine, ¿no? Creemos que también se visibiliza el patrimonio cultural, como he ido explicando un poco anteriormente, ha sido muy importante para nosotros que el patrimonio monumental, que el patrimonio cultural, que el patrimonio natural fueran ejes vertebradores de esta historia, eh, protagonistas también que simbolizaran ciertos momentos históricos. Entonces, para nosotros es muy importante la historia para poner en valor eh, nuestros elementos patrimoniales y además creemos que el patrimonio eh, es una manera de que también llegue, el valor por el patrimonio, perdón, llegue también a la gente joven. El cine al final tiene esa magia, ¿no? No es lo mismo enseñar a una persona una foto de, de un castillo que a lo mejor hacerlo con unas imágenes potentes, tanto de dron o incluso utilizando las ilustraciones como lo hemos hecho, las animaciones. Bueno, pues es una manera también de transmitir cariño a las nuevas generaciones y a las personas eh, que a lo mejor no, no han tenido la facilidad o no han tenido la, la, la sensibilidad suficiente para acercarse a nuestros elementos patrimoniales. ¿no? Entonces, creemos que el cine es conductor de todo esto. Y para nosotros eso también ha sido un motivo de orgullo y una manera también de, 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 de sentirnos eh, que estábamos teniendo rigor y que estamos teniendo una responsabilidad con toda esta película documental, ya que no se había hecho hasta ahora un documental sobre este tema a nivel cinematográfico. Veo que me estáis lanzando ahí algunas preguntas. Yo creo ya son casi las 8 Sí, efectivamente, Miguel, si te parece, antes sí. de quitarme el trabajo, que ya me estaban leyendo las preguntas del chat y no voy no a hacerlo yo. <laughs> quería, quería eso, vamos a aprovechar estos últimos tres minutos que tenemos antes de las ocho para, para esas dudas o cuestiones que pueda tener la gente del público. Por ejemplo, que Miguel quiere saber si el próximo documental será sobre la figura del empecinado. Pues mira. <laughs> Es un tema que también nos apasiona, la figura del empecinado, y que también creemos que, que sería bonito hacerle justicia, entre comillas, utilizando el cine documental, porque además de, creo que es dentro de un año o dos, creo que su, su efeméride, creo que es el 200 aniversario de su muerte, si mal no, no recuerdo. Y es una figura que además nos apasiona tanto a mi socio Pablo como a mí lo que pasa es que ahora mismo por ejemplo estamos embargados en otros dos documentales más biográficos de, de personas de territorio y más contemporáneos y ahora mismo necesitamos como oxigenar un poco después de haber hecho comuneros porque fue para nosotros fueron dos años muy intensos y necesitamos un poco oxigenar y, y a lo mejor no queremos trabajar con la presión de esa efeméride de, de, de que dentro de dos años o así es el aniversario de muerte. Un año, estoy mirando. Año. En 1825 fue arcado, o sea que efectivamente tendréis mucha presión. Lo que pasa es que, bueno, tal vez con este discurso que estáis teniendo sensible y en el que no solamente ponéis en valor las hist historias o eh, con un poco más olvidadas o un poco más... Eh, eh, Complicadas de contar, sino que además, como has insistido mucho, os apoyéis mucho en, en, en la realidad de, de esa historia, no los elementos históricos que todavía existen, arquitectónicos, culturales o, o, o naturales, pues eh, podría ser tal vez bonito. Seguro que es una idea que se nos ha ocurrido a muchos mientras estábamos escuchando, de que es que hagáis una especie como de serie de documentales de figuras olvidadas de, de la historia. ¿no? Sería pues interesante. That, well... Debo, debo decir que ahora mismo está en cines, aunque ahora mismo solo de Valladolid, esperando a que pronto estén más cines, la otra película documental que se llama La Controversia de Valladolid, que, que relata eh, ese debate que hubo entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, que hizo a Carlos V frenar durante un año la conquista de América y que eh, está considerado este episodio histórico también como el precursor de los derechos humanos. Esto ocurrió... Como 30 años después de lo de Villarreal de los Comuneros. O sea que, bueno, que sí que es verdad que, que seguimos un poco con ese compromiso de contar nuestra historia. Y además, ese documental, La Controversia de Valladolid, va a estar en breve, en cosa de un mes y pico, dos meses por ahí, en televisión española. O sea que, bueno, ese sí que le vamos a tener en la tele pública. La verdad es que eso es una época fascinante y en la que todavía hay mucho muchas lecturas que hacer para, para poder entender la realidad de una época que, que es lejana, pero como digo, fascinante. Una última pregunta y ya cerramos de Pedro y es si sabéis, ¿habéis logrado saber dónde está enterrada María de Padilla? Eh, no, la verdad es que no, porque sí que estuvimos, eh, bueno, nos contaron los historiadores y demás eh, que, que tuvo que salir a Portugal y que incluso que Carlos V no dejó que volviera. a a Portugal, hablando un poco precisamente de esa represión posterior, ¿no? Pues eh, llegó hasta el punto de que no quería ni que muerta volviera a, a Castilla. Entonces, la verdad es que eh, no hemos seguido esa pista más allá de eso. Y sí que es verdad que estuvimos, eh, como anécdota curiosa, a veces, que es muy gracioso, pero, por ejemplo, estuvimos en el, en el convento donde ella estuvo resguardada antes de huir de la ciudad. Y con la comunidad que todavía existe allí en, en este convento en Toledo, cuando estuvimos hablando con ellas y dijimos que estábamos siguiendo la, ristra, la, la huella de, de el rastro de María de Padilla de María Pacheco, eh, nos dijeron que allí de comuneros y comunistas nada. Entonces es gracioso porque a veces es que es eso, somos nosotros mismos los grandes con, desconocedores de nuestra propia historia. ¿no? Y al final no pudimos ni siquiera rodar en el, en el propio convento. Pero bueno. Una pena tal vez, a lo mejor con otra perspectiva y sin tener que incidir en ideologías políticas, sino en el derecho que tenemos todos a conocer nuestra propia historia, quien sabe, a lo mejor en un futuro podamos, podáis seguir esa, esa línea argumental. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, sin, no, sin darte, darte las gracias, Miguel, por el tiempo que nos has dedicado, por la explicación tan completa de este proceso creativo de, y, y, y tan, tan profundo de la creación de este largometraje. Y sí, yo creo que hay mucha gente de las que están aquí siguiendo, que no conocían la película, van a verla rápidamente, así que probablemente Netflix te diga dentro de poco que han subido las visitas <laughs> en, su, en su canal. Eh, pues por, están diciendo por el chat efectivamente que no la había visto en el cine, lo, veo, lo va a volver a ver en, en, en que se verá en el documental. Eh, a todos los que estamos conectados, también agradeceros vuestro tiempo por estar con nosotros eh, esta tarde y e invitaros a la siguiente sesión de español para continuar en casa que va a tener lugar el martes que viene. En esta ocasión seguiremos en el siglo XVI, pero hablaremos. De piratería, El Ataque en la Española, que es el libro eh, de Enrique Bocanegra que ha escrito sobre la piratería y en el calibre en el Caribe en el siglo XVI. Todo desde la perspectiva más allá de Hollywood. Muy interesante desde nuestro punto de vista. Miguel, muchísimas gracias. Algo antes decir algo antes de cerrar. Sí, nada, muchas gracias a todos y todas. Eh, vuelvo a reiterar que me perdonéis si pensabais que iba a ser una conferencia sobre historia, porque no soy historiador. He querido contar nuestro trabajo, lo que hemos hecho, y creo que estoy muy contento de formar parte de la familia Hispania Nostra. Y creo que todos, cada uno en nuestro ámbito, estamos luchando para poner nuestro grano de arena, para poner en valor nuestro patrimonio, y el cine debe ser uno de ellos. Pues esperemos que así sea y que utilicemos todos los medios a nuestro alcance para conseguirlo. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias, y a todos los asistentes también, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós.